¿Cómo le va? Qué gusto saludarle a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión especial. Le saluda Josefina Real. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este majestuoso recinto que es el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en donde estamos pues a minutos de que autoridades de esta casa de estudios, así como también directivos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ofrezcan una conferencia de prensa para que nos den a conocer el programa oficial de la FIL Guadalajara en su edición 2022. Hay que recordar que Sharjah en esta ocasión es el invitado de honor, así como la cultura árabe. En presidio estarán cuatro personalidades, permítame decirle de quién se trata. Y si no hay modificaciones, el orden del día en que estarán haciendo uso de la voz, en primer término, será el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelín. En segundo término, también Raúl Padilla López, quien es el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y también es presidente de la Asociación Civil del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. La tercera persona que hará uso de la voz será Carla Planter Pérez, quien es la rectora del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. Es la coordinadora ejecutiva del programa académico de la FIL Guadalajara. Y la cuarta persona que hará uso de la voz aquí en presidio, pues es nada más y nada menos que la directora de FIL Guadalajara, Marisol Schulz. Hay que recordar que la Feria Internacional del Libro está cumpliendo sus primeros 36 años de vida. Ha tenido sus altas y sus bajas como casi en cualquiera de las actividades. Una de las más diferente, por llamarlo de una situación así, totalmente diferente, pues fue la que pues nadie nos escapamos durante todo 2020 y 2021 con el tema del COVID-19, esta pandemia que pues afectó a gran parte del planeta. Por supuesto, la Feria Internacional del Libro, así como otras muchísimas actividades, pues tuvieron que hacer modificaciones. En una de esas actividades, pues la FIL tuvo que ser totalmente virtual, totalmente diferente cuando pues estamos acostumbrados a que sea pues cálida. Y el año pasado, digamos que fue un tanto híbrida porque hubo muchas actividades que fueron virtuales, otras muchas que fueron presenciales y el flujo de visitantes a su recinto oficial, que es Expo Guadalajara, pues estuvo acortado, estuvo delimitado. Es una de las ferias internacionales del libro, la del año pasado, que yo recuerde, en donde poca afluencia de estudiantes, cuando pues niñas, niños, adolescentes, pues abarrotaban los pasillos de Expo Guadalajara. El año pasado no fue así. Todo indica que vuelve a la normalidad esta edición 2022. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara inicia en esta ocasión el 26 de noviembre y concluye el 4 de diciembre. Desde hace 36 años le insistimos que ha pues juntado la Feria Internacional del Libro a una gran cantidad de pensadores, de escritores, de profesionales del libro, de académicos, de artistas, con una diversidad de pensamiento en donde, como decimos, todos los pensamientos caben en la Feria Internacional del Libro. El libro, sin lugar a dudas, es una de las columnas vertebrales de la Feria Internacional. Y pero bueno, tenemos más. Hay cine, hay gastronomía, hay música y un largo etcétera. Les dejamos con el audio original previo a esta actividad aquí en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. De la página 356, haces una referencia a la etapa de... Te convertiste en experto de Sharia y la cultura árabe. ¿Sabías que Sharia es la capital cultural del mundo árabe? ¿Cambiaste tu punto de reunión con los amigos de siempre y con los que ves cada año? ¿Y qué onda, señor?
Señoras y señores, ofrecemos una disculpa por este breve error que tuvimos y completamente involuntario. Reanudamos la ceremonia. Hay un momento del año donde no solo eres lector, compras muchos más libros de los que puedes leer. Poesía, novela, cocina, manuales, novela. Eres mucho más que musical. Vas a 9 espectáculos seguidos durante 9 días. Rock, salsa, flamenco, jazz, conciertos, árabe. Si tienes dudas o comentarios, se los haces directamente a tu autor favorito. En el quinto párrafo de la página 356, haces una referencia a la etapa de... Te convertiste en experto de Sharia y la cultura árabe. ¿Sabías que Sharia es la capital cultural del mundo árabe? Cambiaste tu punto de reunión con los amigos de siempre y con los que ves cada año. ¿Y qué onda? ¿Ya vieron el stand de cómics? Está increíble. Yo me compré como... Ponte en modo Phil. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre, en Expo Guadalajara. Sharia, invitado de honor. En nombre del comité organizador, damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta rueda de prensa para dar a conocer el programa de la 36ª edición de la Feria Internacional del Libro, con Sharia y la cultura árabe como invitados de honor. Nos acompañan presidiendo este acto el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. El licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y presidente de la Asociación Civil del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. La maestra Carla Plantear Pérez, rectora del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara y coordinadora ejecutiva del Programa Académico de Phil Guadalajara. La licenciada Marisol Schulz-Manó, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y vía remota nos acompaña Ahmed Al-Ameri, presidente de la Autoridad del Libro de Sharjah. Y Kaula Al-Mujaini, directora de Ferias y Festivales de la Autoridad del Libro de Sharjah. En primer término, escuchemos el mensaje de bienvenida del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra alma mater. Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias a todos los asistentes y a los medios de comunicación que cada año nos acompañan a esta ansiada rueda de prensa para conocer el programa preliminar, para que les dé envidia, yo ya lo tengo, ¿no? Y bueno, reciban una cordial bienvenida al Paraninfo Enríquez de León, espacio universitario donde llevamos a cabo la rueda de prensa para presentar el programa de la 36ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a celebrarse del 26 de noviembre al 4 de diciembre en las instalaciones de la Expo Guadalajara. Desde el año pasado, ha sido un gusto ver que pasillos, stands y actividades de la FIL se han vuelto a poblar de público bibliófilo asistente y que en este año volverán a gozar de las letras durante 9 días que dura esta feria. Para nuestra universidad, la FIL de Guadalajara es motivo de orgullo y uno de los momentos más esperados del año. No solo tenemos la oportunidad de sumergirnos en un mar de libros durante una semana entera, sino que toda su programación resulta una oportunidad invaluable para que estudiantes, académicos y los universitarios en general nos acerquemos a los temas y a las reflexiones que actualmente se discuten
con importantes figuras de la literatura, la ciencia, la cultura, la comunicación, la academia y el pensamiento contemporáneos. Desde 1993, la FIL cuenta con un país invitado de honor, lo que constituye un espacio de encuentro con la literatura, ciencia, cinematografía y el arte de distintas naciones y regiones del mundo. Quiero expresar el gusto de recibir en este año al Emirato de Sharjah, destacado entre los Emiratos Árabes Unidos por acumular un importante legado de arte, patrimonio y cultura que lo llevó a que la UNESCO… La sexta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Saludo también la presencia del cónsul general de España en Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos. Luego de una edición virtual en 2020 y otra presencial, pero reducida, en 2021, este año la FIL regresará con la fuerza y el ímpetu que la han caracterizado durante estos 36 años para reafirmar su papel como el encuentro literario más importante en lengua española, tanto para las y los lectores que transitan sus pasillos y abarrotan sus salones, como para autores, editores y toda la industria del libro que ha hecho de nuestro encuentro la gran cita para los negocios editoriales de Iberoamérica. Nuestro programa 2022 ofrece una amplia gama de actividades, temas e intereses relacionados con el libro y la lectura, además de la academia, el arte, la ciencia y el pensamiento, con grandes figuras internacionales de la literatura y el conocimiento que nos visitan desde distintos rincones del planeta. Para darnos una idea de la dimensión y el carácter verdaderamente internacional de la FIL Guadalajara, me permito compartirles los siguientes datos. Nuestro festival literario contempla este año la participación de más de 600 escritores provenientes de 45 países, quienes se expresan en 18 lenguas distintas, en programas que celebran diversas regiones, corrientes y géneros. Espacio ideal para los lanzamientos editoriales, la FIL contará con alrededor de 620 presentaciones de libro en esta ocasión. En el ámbito de negocios, esperamos la presencia de más de 12.000 profesionales provenientes de 43 países, para quienes se programaron 122 actividades. Además, tendremos el regreso de nuestro Salón de Derechos, que este año contará con 71 mesas. La oferta editorial, distribuida en 43 mil metros cuadrados de exhibición, integra cerca de 400 mil títulos de 1.500 editoriales de 34 países. Una buena noticia en esta edición es que FIL Niños, que el año pasado tuvimos que trasladar al Centro Cultural Universitario a causa de la pandemia, regresa a Expo Guadalajara con más de 1.500 sesiones de 17 talleres de fomento a la lectura y escritura creativa y 77 funciones de 27 espectáculos infantiles, además de 32 sesiones de 12 talleres espontáneos. La FIL de esta manera reafirma su compromiso con las nuevas generaciones y particularmente con los niños. FIL Pensamiento, el espacio para la discusión de las ideas y los grandes problemas del mundo contemporáneo, contará con 69 foros y la participación de 262 especialistas en diversos ámbitos del conocimiento. En esta edición esperamos además el registro de más de 2.300 periodistas de 17 países. En total, durante 9 días, la FIL Guadalajara ofrecerá más de 3.000 actividades en las que están representados más de 50 países para un público estimado en más de 800.000 personas. Nuevamente, esperamos llegar a nuestro aforo histórico después de haber pasado severas restricciones por la pandemia. Pero más allá de las cifras, son los grandes nombres de la literatura, la ciencia y el pensamiento, que acudirán a la FIL para encontrarse con los lectores, quienes darán la nota de esta 36ª edición. Destacadas figuras de la literatura contemporánea, como Irene Vallejo, Adonis, Sergio Ramírez,
Ludmila Utskaya, Alberto Mangel, Olga Grasnova, Joel Dicker, Elena Poniatowska, Fernando Iwasaki, Elvira Sastre, Nicola Laiola, Ángeles Mastreta, Adriana Harwicks, Cristina Rivera Garza, Iona Gruya, Elmer Mendoza, Liliana Colanzi, Fernanda Trías, Gioconda Belli, Giovanna Madaloso, Leonardo Padura, Yoka Aljartín, Manuel Vilas, Luisa Valenzuela, Juan Villoro, Simón Stranger, Rosa Montero, Winston González, Maram Almazari o Arturo Pérez Reverte, entre más de 600 otros autores y autoras, acuden este año a los diversos programas de la FIL, donde también se entregarán nuestros tradicionales premios y homenajes. Como anunciamos hace algunas semanas, el enorme narrador y poeta rumano Mircea Cărtărescu recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022 durante la inauguración de esta edición, mientras que dos grandes escritores y defensores del libro y la lectura, Irene Vallejo y Alberto Mangel, abrirán el Salón Literario Carlos Fuentes y recibirán de manos de Silvia Lemus la medalla que lleva el nombre del autor de La Región Más Transparente. Se rendirá homenaje al mérito editorial al editor guatemalteco Raúl Figueroa Sarti y el nacional de periodismo cultural Fernando Benítez al fotógrafo Pedro Valtierra. Por su parte, Rosalía del Carmen Macías Rodríguez recibirá el homenaje al bibliotecario. La Catrina, nuestro reconocimiento de caricatura e historia, será para el moreno tapatío Trinidad Camacho, más conocido como Trino. Y el homenaje a Arpafil para el arquitecto mexicano Felipe Leal. Como parte de las actividades del programa literario, se realizará la mesa de homenaje a Hugo Iriarte en sus ochentas, donde el dramaturgo estará acompañado por Ángeles Mastreta, Antonio Castro y Martín Solares. A la FIL también acudirán el escritor en lengua maya Luis Antonio Canché Briceño, ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América, el poeta salvadoreño Jorge Galán, quien obtuvo el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, y el escritor cubano Antonio Orlando Rodríguez, ganador del Premio SM de Literatura Infantil y Juvenil. También se entregará el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, cuya ganadora se anunciará el próximo lunes. En esta edición se realizarán homenajes a grandes figuras de la literatura, la ciencia y el pensamiento que lamentablemente ya no están con nosotros, pero que estuvieron muchos años con nosotros en nuestra feria. Entre ellos, José Saramago, Carlos Fuentes, Luis Villoro, Ikram Antaki, Eduardo Elizalde, Ruy Pérez Tamayo y el recientemente fallecido David Huerta, gran poeta mexicano y ganador en 2019 del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, como todo el mundo lo recuerda. La literatura que se escribe en otros países y regiones tendrá un lugar en programas como el Festival de las Letras Europeas, Latinoamérica Viva, Nombrar a Centroamérica, porque Centroamérica cuenta, y Destinação Brasil, así como las letras de Noruega, Marruecos y Quebec. De igual manera, podremos disfrutar de las galas del placer de la lectura, el Salón de la Poesía y el Encuentro Internacional de Cuentistas, además de numerosas mesas de diálogo con escritoras y escritores de más de 40 países. Los lanzamientos editoriales tienen un lugar muy importante en la FIL. Entre las cerca de 620 presentaciones del libro, deseo destacar particularmente Espinosa en el Parque México, la última obra de Enrique Krause, La Armada Invencible de Antonio Ortuño, Canción de los Antiguos Amantes de Laura Restrepo, Justo Antes del Final de Emiliano Monge, La Nueva Soledad de América Latina de Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y el expresidente chileno Ricardo Lagos, Antes que llegue la luz, de Mayra Santos Febres, Revolución, de Arturo Pérez Reverte, Últimos días de mis padres, de Mónica Lavín, y Pinocchio, coedición de Trilce y Editorial Universitaria, que cuenta la historia de cómo se planeó y filmó esta adaptación del cineasta
tapatío Guillermo del Toro. Asimismo, contaremos con la presentación del caso de Alaska Sanders, de Joel Dicker, Los sueños de la niña de la montaña, de Ofrosina Cruz, Personas decentes, de Leonardo Padura, La democracia en tinieblas, de José Woldenberg, El hombre amansado, de Horacio Castellanos Moya, Leer mata, de Luna Miguel, Itinerario del abismo, de Imanol Canellada, Ese día cayó en domingo, de Sergio Ramírez, o Antes de diciembre, de la estrella literaria de Wattpad, Joana Marcus. Además, se presentará el libro más reciente del cantante español Miguel Bosé, Historia secreta de mis mejores canciones, y el volumen Banda el recodo, de Cruz Lizárraga, 80 años de trayectoria entre amigos, con la participación del propio Poncho Lizárraga y Elmer Mendoza. Las sesiones de Mil Jóvenes Con tendrá la participación de Mirza Cantarescu, Irene Vallejo, Laura Restrepo, Rosa Montero, Julio Carabias y Toño Malpica. Mientras que el concurso Cartas al autor estará dedicado a la escritora alemana Antonia Michaelis. Como parte de Phil Joven, este año se programaron charlas sobre salud mental, suicidio, drogas, educación financiera, lecturas inclusivas y trata de personas, entre muchas otras actividades y temas relevantes para el público juvenil. Además de las intervenciones escénicas tituladas Cuentos de Carlos Fuentes para Chavos y la velada de lecturas inclusivas, Cuentos en Tacones, a cargo del colectivo tapatío Drag Queen Story Hour. Ecos de la FIL, por su parte, contempla cerca de 100 sesiones presenciales en las que autores participantes en los distintos programas de la feria visitarán preparatorias de la universidad, tanto en el área metropolitana de Guadalajara como en otros municipios del estado de Jalisco. Otro aspecto de gran interés para el público juvenil y para muchos adultos son las historietas, por lo que me es grato anunciar que este 2022 nuestro Salón del Cómic y Novela Gráfica volverá a Expo Guadalajara del jueves 1 al domingo 4 de diciembre, con la participación, entre otras personalidades, de Anabel Colazo, Melanie Leclerc, Nati Chuleta, Bárbara Alca, Jessica Quispe, Changos Perros e Idalia Candelas. Además, Quebec tendrá una exposición de cómics contemporáneos en la calle Ilustradores del Área Internacional de la FIL. Aprovecho para anunciar que Libros al Gusto, nuestro espacio para la literatura gastronómica, vuelve con su librería y un programa de actividades en esta edición de FIL. Las sesiones abrirán el domingo 27 de noviembre con un homenaje a Diane Kennedy, escritora británica que fue una de las principales promotoras de la gastronomía mexicana en el mundo. Las aportaciones de la cultura árabe a la ciencia en el mundo antiguo, el papel de la mujer en el quehacer científico, el universo a través de los telescopios, los mitos y las realidades del cosmos, Colmena, el primer proyecto mexicano que se suma a la exploración lunar, explicado por sus participantes, las secuelas del COVID y la reducción en nuestras capacidades de atención, entre otros temas, forman parte de las más de 30 actividades que este año tendrá FILCiencia, nuestro espacio de divulgación científica, que contará con la presencia, entre otros destacados especialistas, con Ernesto Páramo, Miguel Alcubierre, Anti Victray, Luis Javier López Fajard, Meital Landó, Pepe Gordon, Helman Pardo, Bruno Patino, Javier Santolaya, Carol Perlman, Gabriel León y Julia Tagüeña, entre varios otros. Como cada año, la FIL será un espacio para la discusión de las ideas y el pensamiento. Del programa académico nos hablará más tarde o más adelante su coordinadora ejecutiva, Carla Planter Pérez, pero quiero destacar, entre otras, la presencia de Michelle Bachelet, Héctor Aguilar Camín, Máximo D'Alema, Marcelo Ebrard Casubón, Ana Margarita Ríos Fajard, Juan Cruz, Lorenzo Córdoba, Yolanda Díez Pérez, vicepresidenta de España, Maruán Soto Antaqui, Daniel Inirarti,
Oksana Dramaretska, perdón, Carmen Aristegui, Alberto Pérez Dayan, José Woldenberg, Marta Delgado, Enrique Peruzotti, Linda Sarsur, Jorge Castañeda, Jorge Cepeda Patterson, Patricia Armendariz, Esteban Moctezuma, Enrique Grau, Beatriz Paredes, Alicia Bárcena, Alejandro Gaviria, Porfirio Muñoz Ledo, Rolando Cordera, Patricia Mercado, Jacqueline Pechar, Joanny Sánchez, Julián Fuchs, Ana María Olavenaga, Lisa Sánchez y Adina Chelminsky, entre muchos otros destacados académicos e intelectuales. Igualmente, deseo destacar que en el marco de la FIL se realizará la primera Bienal de Periodismo organizada por la Fundación Internacional para la Libertad y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, que en esta ocasión llevará por título La Verdad Bajo Amenaza, y en donde se reflexionará acerca de los desafíos que enfrenta la libertad de expresión y el periodismo en México y en el mundo. En actividades de profesionalización y formación para los actores de la industria editorial, la feria realizará el Foro Internacional de Editores y Profesionales del Libro, cuya conferencia inaugural dictará Kevin Fitzgerald, actual director de alcance digital de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra. Quiero destacar también la presencia de Bodur Al-Kasimi, presidenta de la Asociación Internacional de Editores. En el marco de las jornadas profesionales se realizarán el Foro Internacional de Diseño Editorial, el Foro Internacional de Libreros, el Foro Internacional de Edición Universitaria y Académica y nuestro programa para ilustradores, el Congreso de Traducción e Interpretación San Jerónimo, el Coloquio Internacional de Bibliotecarios y el Encuentro de Promotores de Lectura. FIL Niños, nuestro espacio para las y los pequeños lectores, tendrá el lema Una especie de cambio. Talleres como Expedición al Planeta Azul, En lo Profundo del Bosque, La Tropa de los Rocardines, Un Monstruo Insaciable o Actuar es Resistir, ofrecerán a niñas y niños la oportunidad de aprender sobre las amenazas globales contra el medio ambiente e imaginar formas para contrarrestarlas. Entre otros eventos especiales, se presentarán en el foro FIL Niños, Imaginemos hasta que lo logremos, con la participación de Tania Huntington, Caloncho y Pablo Montaño, mientras que Luis Pesete y Alejandro Magallanes dialogarán muy a su estilo sobre el libro Mío y No Mío. Aquí también se realizará nuestro slam de poesía sonora para niños de entre 6 y 12 años y se presentarán los espectáculos El Pequeño Ballet, Familias Monstruosas y La Historia del Agua. Además, el 9, una colaboración del grupo musical Ampersand y Cabaret Capricho y Monstruos por el Planeta a cargo de Danza Monstruo. Sobre la presencia literaria de Sharjah, nos dará noticias en unos momentos Ahmed Halameri, presidente de la Autoridad del Libro de Sharjah. Pero quiero mencionar la exposición El Arte de la Ornamentación en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y los espectáculos en el Foro FIL que nos acercarán a diversas expresiones artísticas del mundo árabe. Por último, aprovecho para mencionar dos exposiciones especiales en el marco de la FIL. Impresiones del pensamiento, libros y manuscritos de los siglos XV al XIX. Una colaboración del MUSA al Sistema Universitario, del MUSA, el Sistema Universitario de Bibliotecas y la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola, que se exhibe ya en este espacio como parte de las actividades de la Universidad de Guadalajara en el marco de Guadalajara Capital Mundial del Libro, así como Fuentes, la mirada de las letras, exposición fotográfica de César Saldívar, una propuesta de la cátedra Julio Cortázar, que se inaugurará en este recinto el próximo 25 de noviembre. Es imposible agotar en tan pocos minutos todas las actividades de nuestra próxima edición de la FIL Guadalajara, pero ustedes podrán consultarlas en el programa preliminar de prensa que tienen en sus manos, así como en las páginas o en la página www.fil.com.mx
o en nuestra aplicación móvil que podrán descargar en sus dispositivos móviles. No me resta sino agradecer a quienes integran este presidium y a quienes nos acompañan tanto en este Paraninfo Enrique Díaz de León como a través de la página web y los canales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Les esperamos a todos en Expo Guadalajara, todos saben la cita, del 26 de noviembre al 4 de diciembre próximos, para disfrutar de la mayor feria del libro en español en el mundo. Y para quienes no puedan acompañarnos de manera presencial, les invitamos a seguir nuestras redes sociales, donde transmitiremos en vivo muchas de las actividades de esta 36ª edición de la Feria Internacional de Guadalajara. A todos ustedes, nuestros patrocinadores, profesionales del libro y público lector, muchas, muchas gracias. A continuación, vía remota, tendremos la participación de Ahmed Al-Amri, quien presentará las líneas generales de la participación de Sharjah y la cultura árabe en la FIL Guadalajara 2022. ¿Cómo estás? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الساده الحضور انه من دواعي سروري عندما اعلن معرض غوادالهارا الدولي للكتاب عن اختيار الشارقة ضيف شرف دورته 36. تذكرت المرة الأولى التي زرت فيها المكسيك، كان ذلك قبل 14 عاما. تذكرت الأصل العربي لاسم مدينة غوادالهارا، فكما يوثق المؤرخون فإن اسمها كان وادي الحجارة، وذلك نسبة إلى المدينة الإسبانية المعروفة التي تحمل نفس الاسم. واليوم أستحضر الرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، الرؤية التي أكد فيها إن ما يمكن أن تبنيه الكتب بين ثقافات العالم يصعب هدمه. هذه الرؤية التي أرى ثمارها في هذا اللقاء بين الشارقة وغوادالهارا. لهذا فإن خلال حضورنا معرض غوادالهارا للكتاب بصفتنا ضيف شرف، سنقدم برنامجاً حافلاً يجسد رهان وتاريخ الحراك الثقافي الإماراتي والعربي أمام القارة اللاتينية، بمشاركة أكثر من 20 هيئة ودائرة ومؤسسة ومبادرة ثقافية، ويضم وفد الإمارة 150 شخصية من المسؤولين والأدباء والمبدعين. سيتضمن برنامج الشارقة 21 فعالية متنوعة و26 ورشة عمل، بالإضافة إلى تنظيم متحف لعرض مختارات من أبرز أعمال الخطاطين والفنانين في العالم العربي والإسلامي، كما سيشهد زيارات حية يقوم بها 5 كتاب إماراتيين ل5 مدارس مكسيكية، لنعرف الأجيال الجديدة من المكسيكيين على واقع المشهد الثقافي الإماراتي اليوم. بالإضافة لذلك سننظم عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية يقدمها 30 كاتبا ومبدعا إماراتيا حول أبرز الملامح التي تربط الثقافة العربية بنظيرتها اللاتينية، وتكشف تاريخ العلاقات بين المنطقة العربية والمكسيك. في الختام اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر للمسؤولين والعاملين على تنظيم معرض غوادالهارا الدولي للكتاب على جهودهم الكبيرة واهتمامهم في تعزيز العلاقات الثقافية مع المنطقة العربية من بوابة الشارقة. أديوس. Igualmente, vía remota, escucharemos la participación
de Kaula Mujani, quien dará detalles del programa de actividades de Sharjah en la FIL Guadalajara 2022. السيدات والسادة الإعلاميين الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننقل إلى المكسيك من الشارقة ملامح من ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي عبر فعاليات وأنشطة متنوعة حرصنا على أن تعكس روح وثقافة مجتمعنا لنمكن الجمهور المكسيكي والعالمي المشارك في المعرض من التعرف على أبرز ما يمثلنا في فنون الأدب والشعر والفكر والفن وما يجسد اهتمام الشارقة بالكتاب والمشاريع الثقافية الكبرى ذات البعد الحضاري العالمي ننظم في جناح الهيئة المشارك جلسات حوارية ونقاشية بمشاركة أدباء وشعراء من دولة الإمارات ومن أبرز الأسماء الأدبية والمؤسسات المشاركة الشاعر والكاتب سلطان العميمي وهو رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الدكتور محمد المستغانمي وهو أمين عام مجمع اللغة العربية في الشارقة حيث سيتحدث عن المعجم التاريخي الذي يعمل عليه المجمع بالإضافة إلى الشاعرة خلود المعلى، الكاتبة شيخة المطيري، الشاعرة عفرة عتيق، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين الذين سيناقشون المشتركات بين المكسيك والإمارات في المجال الإعلامي، جمعية الناشرين الإماراتيين، مجموعة كلمات، المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، جامعة الشارقة وغيرها الكثير من الأسماء اللامعة والمؤسسات الثقافية، ونضع الجمهور المكسيكي في صورة أهم الكشوفات الأثرية في إمارة الشارقة ونعرف بفنون لها قيمتها الجمالية مثل الخط العربي وكل ما هو مشترك بين الإمارات والمكسيك ويعكس العمق الحضاري للثقافتين خلال مشاركتنا سيتم عرض فيلم خورفكان وهو من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والذي يروي تاريخ مدينة خورفكان وكيف كانت مقاومتهم للاحتلال في الماضي كما تنظم إمارة الشارقة خلال مشاركتها العديد من العروض الشعبية التي ستعرف الزوار بأبرز الملامح التراثية لدولة الإمارات ويحتضن الجناح العديد من ورش العمل المتخصصة للأطفال بالإضافة إلى القراءات القصصية وننظم زيارات للمدارس المكسيكية خلال تواجدنا في غوادالاهارا بمشاركة مجموعة من الكتاب والأدباء الإماراتيين المشاركين كما سيستمتع الجمهور بمعرض الرسوم الذي يتم تنظيمه بمشاركة رسامين إماراتيين ومكسيكيين ويتضمن مجموعة من أعمالهم المشتركة كما سيتضمن جناح الشارقة العديد من الإصدارات الإماراتية المترجمة للغة الإسبانية وسنشهد أيضاً إطلاق ترجمات من الإسبانية إلى العربية ضمن جهود إمارة الشارقة للتواصل مع الأدب المكتوب باللغة الإسبانية وفي الختام نتمنى للجميع التوفيق في أعمال هذه الدورة من المعرض Acto seguido escucharemos las palabras de la maestra Carla Planter Pérez, quien detallará el programa FIL Pensamiento. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Es un placer y un gusto estar esta mañana con ustedes y tener la oportunidad de presentar FIL Pensamiento, que como ustedes saben es un programa que realiza la Universidad de Guadalajara a través de sus distintos centros universitarios y que reflexiona en torno a los grandes temas locales, nacionales e internacionales que interpelan al mundo y a nuestra cotidianeidad. Se trata de una ventana al mundo y un reflejo de lo que acontece en otras latitudes. En esta edición hay una clara apuesta por el otro, concretamente por los otros. Buscamos acercarnos a la milenaria cultura árabe tan seductora y fascinante y a la vez tan desconocida por Occidente. Es una forma de revelarnos a la premisa del choque entre civilizaciones para dar paso al reconocimiento, al diálogo y el encuentro. Así, tendremos mesas como Pluralidad, Cultura e Historia, los pilares del mundo árabe, en la que participan Marwan Soto Antaki, Indira Lasser Bernal y Andrew George McLaren, o Un Mundo, Tres Visiones, el desarrollo histórico de Medio Oriente, donde, entre otros, estará Carlos Martínez Azad, o esta, México, Sharjah, el Islam y su presencia en Occidente, por mencionar tan solo algunas actividades. Pero a la vez que nos asomamos a Sharjah y a Medio Oriente, abordamos temas como la guerra en Ucrania, en donde a través de diversas mesas se examinarán las implicaciones globales, los antecedentes y los distintos escenarios que se vislumbran en el panorama mundial.
Debido a este conflicto, como ustedes saben, el viejo continente enfrenta una severa crisis energética. De ahí que el ex primer ministro italiano Massimo D'Alema hablará sobre el invierno que viene y los desafíos de una política energética común europea. Nuestra mirada no solo está situada en Oriente o en Europa, por supuesto, también está en nuestro continente. La expresidenta de Chile y excomisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una conversación con Paulina Zaval, analizará los retos que enfrenta América Latina para lograr una verdadera cohesión política, económica y social. En tanto, en este año, en De Muro a Muro, se reflexionará sobre la violencia digital y la cultura de la cancelación. Julian Fuchs, Sherry Bauman, Ilya Somil, Laure Murat, Gabriela Barkentin y Susan Crowley, entre otros, buscarán responder a preguntas como si es necesario cancelar la cultura de la cancelación o si tiene futuro el movimiento MeToo y cómo se puede detener la violencia digital. Es de destacar en esta edición el Encuentro Internacional de Sociedad Civil y Gobierno, donde se discutirán los peligros que enfrentan las democracias en diferentes contextos. En él participarán personajes de la talla de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Alicia Bárcena, embajadora de México en Chile, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Javier Moreno, exdirector del diario El País, el filósofo y ensayista español Daniel Innerarity y la politóloga Blanca Heredias, entre otros. Esta edición, como ya se decía, es el arranque de la primera Bienal de Periodismo organizada por Canal 44 y la Fundación Internacional para la Libertad, que contará con la participación de reconocidos periodistas provenientes de 13 países de Iberoamérica. En esta ocasión, el Foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que conocemos como Foro OCDE, versará sobre el bienestar, la inclusión y la creatividad, donde participarán el canciller de México, Marcelo Ebrard, el escritor y diplomático Pablo Rafael de la Madrid, la directora general del IMCO, Valeria Moy, y Rodolfo Lacy, director de Acción Climática y Medio Ambiente, entre otros. De nueva cuenta, los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estarán presentes con nosotros y conversarán sobre las restricciones constitucionales y objeción de conciencia. Así, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar Morales, Javier Lainez y Alberto Pérez Dayán entablarán un diálogo que será dirigido por los periodistas Carmen Aristegui y Javier Solórzano. Preguntas desde la izquierda es el título que lleva este año el Foro Nexos, donde gente de la talla de Rolando Cordera, Patricia Mercado, Enrique Provencio, Héctor Aguilar Camín, Roger Bartra, José Woldenberg y Gilberto Guevara Niebla, entre otros, estarán discutiendo sobre política económica, democracia, educación, ciencia y cultura. En tanto que el Encuentro Internacional de Ciencias Sociales estará analizando la reconfiguración política de América Latina, el giro a la izquierda y la emergencia de las ultraderechas. En este programa, como en las ediciones anteriores, estará presente, por supuesto, la agenda de género. El foro Y sin embargo se mueven, las mujeres en las calles del mundo, hará un repaso de la marcha de Washington a 5 años de su erupción en el globo. Oriente y Occidente, Mujeres en el Mundo, dará cuenta de que la diversidad de la experiencia de las mujeres en un lado y en otro del mundo es tan variada, pero también común. En ella se darán cita a Budur Bin Sultán Al-Qasimi, Ana María Olabuenaga y Marisol Schulz. En tanto que en el foro Mujeres en el Poder, El Rumbo de México, dialogarán personajes como Patricia Armendáriz, Margarita Zavala y Beatriz Paredes sobre la participación de las mujeres en el Gobierno de México, entre otras actividades de este tipo. El cuidado del medio ambiente no ha dejado de ser un tema constante a tratar en Fil Pensamiento. El coloquio internacional Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad versará sobre el papel de la ciencia y la educación en el manejo sustentable de bosques y selvas y habrá un conversatorio entre museos interactivos. Por supuesto, seguiremos abordando el tema del calentamiento global y las implicaciones que esto tiene. También hablaremos sobre temas de coyuntura que son trascendentales para la vida del país, como la reforma electoral en México y sus implicaciones, el futuro de las universidades y la autonomía, el estado de la seguridad pública y los retos que ésta enfrenta, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, las nuevas olas migratorias y los desafíos que ésta plantea para el país. Con la intención de realizar un ejercicio de memoria, Fil Pensamiento también ofrece un escenario para las grandes efemérides nacionales e internacionales.
Regenerar la Nación, centenario de la muerte de Ricardo Flores Magón y Regeneración, época revolucionaria, recorrerán y celebrarán el legado del pensador liberal mexicano, en los cuales no solo se le recordará, sino que se presentará una edición facsimilar de su obra. También se celebrarán los 200 años de la relación México-Estados Unidos a través de la presentación de un número especial de la revista Nexos, en donde diversas voces hacen una revisión de 2 siglos de historia compartida. Asimismo, en la FIL se volverá a hacer patente la vigencia del pensamiento de Mahatma Gandhi en la India y la filosofía de la no violencia, donde participarán destacados expertos en el tema. Finalmente, FIL Pensamiento rendirá homenaje a 2 grandes que partieron este año, el arquitecto Fernando González Gortázar y el analista de seguridad Jorge Chabat. Ambos, aunque en diferentes en profesión como en labor, tuvieron en común ser intelectualmente inquietos y destacados participantes del espacio público y entrañables para quienes los conocieron. Son 69 las actividades que conforman este programa, que se trata de un programa plural que incorpora distintas voces y aborda diversos temas que nos ayudan a entender las complejidades del mundo y la profundidad de los problemas que como humanidad enfrentamos. Quizás sea esta la mayor apuesta que hacemos, el reconocimiento de la diversidad, el diálogo como mecanismo para entender y encontrar fuentes de contacto, una apuesta a pensar la complejidad del mundo desde su multiplicidad y divergencia, una apuesta por el derecho que tenemos todos de vivir en un mundo en paz. La agenda completa se puede consultar en www.fil.com.mx y ahí verán temas de política, medio ambiente, arquitectura, urbanismo, migración, seguridad, educación, tecnología, género y cultura, entre otros, que estarán presentes en esta agenda. Muchísimas gracias. Escuchemos ahora la intervención de la licenciada Marisol Schulz Manaut, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias, muy buenos días a todos. Agradezco las palabras de Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, de Raúl Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara, y de Carla Planter Pérez, coordinadora del programa académico. Saludo a la distancia y agradezco la participación en esta conferencia de prensa de Ahmed Alameri, presidente de la Autoridad del Libro de Sharjah, y de Jaula Al-Humaini, directora de ferias y festivales de la misma institución. Agradezco, por supuesto, a todos los medios de comunicación, a los que vinieron de México, a los que nos acompañan aquí mismo en Guadalajara, a los que nos siguen por nuestras redes, y a todos los invitados que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Se mencionó la presencia del Cónsul General de España, María Elena Saucedo, también del Consulado de Estados Unidos en Jalisco. Hasta hace unos años era difícil imaginar una Guadalajara sin FIL. Esto yo se lo planteaba a veces a los muchachos. Imaginen ustedes lo que es una ciudad sin FIL, los chicos que nacieron hace menos de 36 años, por supuesto. Pues era una realidad inimaginable. Sin embargo, fue una realidad que tuvimos que enfrentar en 2020 y que generó un vacío, una ausencia imposible de llenar y que resintieron tanto la industria editorial como los numerosos lectores que cada año esperan acudir a la gran fiesta de los libros y la lectura en Iberoamérica. También se vieron afectados, obviamente, los sectores turísticos y de servicios, no solo de Guadalajara, sino de todo el estado de Jalisco, ante la ausencia de todas y todos los visitantes que suelen acudir a la feria de otras ciudades y de otros países. Aunque en 2021 volvimos con una edición presencial reducida por las circunstancias sanitarias, será este año el que marque el regreso de todas y todos los lectores a la FIL y eso nos da mucha alegría. El comité organizador que me enorgullece dirigir ha trabajado intensamente estos últimos y difíciles años, pero la perspectiva de una edición presencial sin restricciones en 2022, sin límites de aforo y muy cercana a lo que conocíamos antes de la pandemia, ha renovado nuestros bríos. Así que la promesa para todas y todos ustedes es que esta edición 36 de la feria será un gozo sin igual alrededor de los libros y la lectura. A pesar de venir de años difíciles, quiero destacar el apoyo de los editores mexicanos representados en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, así como de los 1.500 sellos editoriales de 34 países que tendrán presencia en esta edición 36 de la FIL.
pues gracias a su voluntad, que se suma a la calidad de nuestros programas, es que la FIL es hoy por hoy el mayor encuentro en su tipo en el mundo. Aprovecho para agradecer también y hacer público nuestro reconocimiento a Expo Guadalajara, nuestro recinto ferial, y al equipo de profesionales que dirige el presidente Federico Díaz González, grandes aliados para la edición de esta feria. En esta ocasión, a diferencia de 2021, volveremos a los horarios de costumbre. Ustedes recordarán que tuvimos que hacer un cambio de horarios en 2021, también por circunstancias sanitarias. Este año regresamos a la tan llamada y tan sonada normalidad. Así que tendremos un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, nuevamente será un horario corrido, del sábado 26 y el domingo 27 de noviembre. Y obviamente regresamos también a los días de profesionales. Como saben, lunes, martes y miércoles tenemos días que en la mañana solamente pueden ingresar aquellos que están en la industria editorial. A partir de las 3 de la tarde entra todo el público. El viernes 2 de diciembre, esta es otra noticia importante, volvemos a nuestra también tan recordada y tan añorada venta nocturna. Así que el horario se recorre hasta las 11 de la noche. Repito, el viernes 2 de diciembre tendremos venta nocturna hasta las 11 de la noche. Y las jornadas de profesionales tendrán lugar, como ya lo comenté, lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre. Aunque ya el presidente de la feria mencionó la participación general de expositores este año, quiero destacar la presencia novedosa, por primera vez que nos van a acompañar en el área internacional de la feria, los siguientes países: Marruecos, Noruega y Singapur vienen por primera vez, pero además regresan Turquía y Corea del Sur. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar que por primera vez contaremos con un stand de libros de Ucrania, gestionado por la Embajada de Ucrania en México con el apoyo de la feria. El stand de inclusión volverá con muestras de libros accesibles para todas y todos los lectores y se complementará con la mesa del foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en la FIL, titulada Objetivo Bienestar, Sociedades Incluyentes, Sostenibles y Creativas, donde se discutirán las políticas clave para promover un crecimiento equitativo e incluyente en áreas como la educación, las oportunidades laborales, económicas y de salud, entre otros, con perspectivas contemporáneas de igualdad de género y con protección a los derechos humanos. Esto dentro de nuestro programa de profesionales. Para preparar su visita a la feria y ponerse en modo FIL, rector, te estamos robando tu frase. Es algo que el rector ha dicho en muchas otras ocasiones, nuestro rector general, así que nos hemos apropiado de la frase de nuestro rector para decir, pónganse en modo FIL, así lo tenemos también en la campaña de prensa y de publicidad. Y les recuerdo que pueden consultar ya desde ahora el programa en la página que se ha repetido varias veces, fil.com.mx, y que les permitirá crear una agenda propia para no perderse ninguna actividad. Este programa se puede navegar por día, nombre de autor o palabras clave. El programa en línea de la FIL y la aplicación móvil que podrán descargar en los próximos días son las mejores herramientas para visitar la feria. Lo recordamos que son tantas las actividades que es importante también saber a qué venir de forma organizada y no perderse ningún evento de su interés. Algo importante para tomar en cuenta es que ya comenzamos la preventa de boletos para esta edición, tanto en las oficinas de la feria en Avenida Alemania 1370, como en la página web, donde podrán adquirir sus entradas por día e ingresar a la FIL mediante un código QR. Los boletos tienen un costo de 25 pesos en general y 20 pesos para estudiantes, profesores con credencial, niños, por supuesto, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. La FIL Guadalajara, lo hemos dicho en otras ocasiones, es una ciudad de lectores, que solo existe durante 9 días al año como si se tratara de un cuento fantástico. Son las y los lectores, precisamente, quienes han convertido a la feria en un gran encuentro cultural de talla internacional, al asistir con todo su entusiasmo a las actividades que preparamos con tanto esfuerzo y cariño. Quiero destacar por último la voluntad y el entusiasmo de la Autoridad del Libro de Sharjah y todas y cada uno de los directivos e integrantes de su equipo. Será la primera vez que la cultura árabe tenga una presencia de estas dimensiones en la FIL Guadalajara y estamos seguros de que nuestros visitantes valorarán la riqueza que nos ofrece nuestro invitado de honor al tender un puente entre nuestros países y culturas que quedará en la memoria de todos nosotros. Agradezco nuevamente y por último a quienes nos acompañan en este presidium, a quienes siguen la transmisión en vivo y a los medios que cubren esta tradicional conferencia de prensa.
Los esperamos a todas y a todos del 26 de noviembre al 4 de diciembre en la FIL. Ya estamos todas y todos en modo FIL. Muchas gracias. A continuación, tenemos un breve tiempo para destinarlo a una sesión de preguntas y respuestas. Quien quiera hacer uso de la palabra, a favor de manifestarlo. De esta manera concluye esta transmisión especial. Mandamos cámaras y micrófonos a mi compañera Cecilia Saldaña. Por su atención, muchísimas gracias y hasta la próxima. Regresar, no sé, 5 o 6 años atrás, tal vez, pero con el entusiasmo de regresar siempre, por un lado. Y por el otro, las actividades de Sharjah. ¿Qué tanto va el idioma podría separar un poco a los jóvenes, sobre todo a las personas que llegan a conocer de la cultura? Finalmente es el inglés, supongo, el que van a estar hablando. Si va a haber trabajo de traducción todo este tiempo para la gente que no habla el inglés ni los idiomas de allá. Bueno, sí. Sobre la primera pregunta. Yo creo que podemos con mucha satisfacción decirles, anunciarles, anticiparles que esta edición 2022 recupera casi al 100% todos los indicadores que tuvimos en la última previa a la pandemia, el 2019. En programación, podemos decir que estamos al 90%. Tenemos más de 600 escritores. Sí. En el pasado llegamos a tener hasta cerca de 800. La cifra anterior era aproximadamente 700 y ahora tenemos más de 600 autores. En lo que respecta al programa académico, prácticamente está al 100% con los indicadores que tuvimos en el 19. Filesciencia. Podemos hablar que estamos al 80% de lo que fue el histórico, quizás un 20% menos de científicos especialistas que tendremos esta ocasión. Pero el dato que me interesa resaltar es el relativo a la esencia de la Feria del Libro, las editoriales y los libros. Prácticamente tenemos el 95% de las editoriales que asistían a la feria. El año pasado, que hubo una feria ya presencial, pero restringida, estuvimos al 80%. Hoy estaremos casi al 95%. Son unas cuantas editoriales internacionales que no podrán venir todavía por las secuelas del COVID, aunque están viniendo algunas otras que no habían venido en tiempos anteriores. Esperamos, bueno, en cuanto a profesionales, llegamos a tener cerca de 20,000. En esta ocasión tenemos registrados al momento 12,000. Yo creo que esta cifra va a aumentar un poco. Ahí estaríamos hablando de 70-80%. En cuanto a la programación, pero por otra parte hay ámbitos como por ejemplo FIL Niños, que el año pasado tuvimos que, bueno, en el 2020, como ustedes saben, fue totalmente virtual. El año pasado tuvimos que trasladar FIL Niños al Centro Cultural Universitario por las restricciones sanitarias que tuvimos en Expo Guadalajara. Pero hoy podemos decir que FIL Niños estará a un 120% con respecto a la programación del 19. Al igual que FIL Jóvenes, quizás si ven el programa estará un 120%. Creo que no estoy exagerando si digo que estaremos al 90, el 95% del año pasado. Y bueno, los números que normalmente nos preguntan, estamos llegando al 20% del histórico de ingresos.
En el 2019 llegamos a tener cerca de 120 millones de pesos de ingresos para realizar nuestra feria. En esta ocasión estamos teniendo ingresos por poquito arriba de los 100 millones de pesos, pero mismos que será el costo de esta edición. O sea, me da mucho gusto anunciarles que en esta feria llegamos nuevamente a punto de equilibrio. Sí, la feria pasada tuvimos un déficit de 16 millones que todavía estamos arrastrando y que esperamos de alguna manera amortizarlo en las siguientes ediciones. Pero con satisfacción les digo que en este año llegamos nuevamente a punto de equilibrio. Lo que pasa es que en años anteriores la feria del libro venía teniendo un remanente de entre 12 a 18 millones de pesos de remanente, o sea, de utilidad. Utilidad es incorrecto decirlo, remanentes porque mismas cantidades que se gastaban en el transcurso del año en actividades de fomento a la lectura diversas, tanto de la FIL como de otras áreas de la universidad. Es lo que me, con mucha satisfacción, quiero decir en torno a su pregunta. Le pido a Marisol si quisiera agregar algo y sobre todo responder lo relativo a la pregunta sobre el idioma árabe que estará presente en nuestra feria por el invitado de honor. Pues en realidad creo que las cifras ya son contundentes. En cuanto al invitado de honor, efectivamente muchas de sus actividades serán en inglés pero con traducción simultánea al español. Obviamente quien, yo creo que será muy poca la gente que pueda hablar árabe, pero la verdad es que el Emirato de Sharjah es un emirato de gente que se ha educado mucho en el extranjero. Yo he sentido que el 90 o 95%, si no es que más, de la gente habla un inglés perfecto. Entonces, ellos normalmente se desenvuelven en inglés y viajan por todo el mundo. Entonces, muchas de sus actividades serán en inglés con una traducción simultánea al español. Buenos días o tardes ya. Eugenia Barajas, de La Mendiga Política. Quisiera preguntarle al licenciado Padilla, en esto de la FIL, ¿cuánto se invierte o se gasta en los invitados especiales que traen aquí a la feria, en el transporte, traslado, hospedaje, alimentos? ¿Cuánto se tiene reservado en ese tema? Y otra pregunta sería, el Ayuntamiento de Guadalajara ya dijo que el presupuesto o la contribución que hacen a la FIL no se va a tocar, que se les va a seguir otorgando, pero ¿gobierno del estado sí tiene algún tipo de apoyo para esta edición de la Feria Internacional del Libro? Bueno, en cuanto al primer dato, pues le doy el total. Vamos a tener gastos por cerca de 100 millones de pesos. Sí, mucho de esto es para invitados. No podría decir exactamente cuánto, pero con gusto me puedo comprometer a que a más tardar en 40 minutos nuestra directora administrativa le da el dato preciso. Los rubros que usted acaba de mencionar a lo mejor representan entre el 20 y el 25% del gasto, entre invitados, transporte, no sé si incluyó el hospedaje. Bueno, el hospedaje es uno de los gastos más fuertes que tenemos. El transporte y hospedaje de invitados es uno de los gastos más fuertes. Pero, digo, de todas maneras, me gustaría acompañarla con también otra respuesta que no obedece a una pregunta de usted. En eso se destinan los recursos que ingresa la FIL vía la renta del mismo espacio ferial, que a nosotros nos implica un gasto muy importante, que por cierto debía decirlo hace rato, nuestro agradecimiento a Expo Guadalajara, porque en pandemia, en la pasada, sí nos pudo hacer un descuento importante, interesante. De alguna manera nos lo sostiene en esta ocasión ese descuento, un descuento importante, porque aunque ya nos estamos liberando de los efectos perniciosos de la pandemia, este año nos tuvimos que solidarizar nuevamente con la industria editorial y hacerles nuevamente un descuento importante, no tan grande como el año pasado, que ahí sí, por lo que tuvimos que reflejar un déficit, pero aún así este año les tenemos que hacer un descuento y estamos muy satisfechos de que toda la industria editorial nacional respondió. Pues
de ese diferencial y de los patrocinios nos permiten sufragar toda esta serie de gastos que no podría dárselos ahorita con precisión, pero los tendrá en ahorita de memoria, entre el programa. No es fácil de responder, pero también se la tenemos con precisión, si quiere sacar nota de ello. Tengo ahorita presente que en el programa académico, por ejemplo, estamos hablando de 260 invitados. Pero en esos hay que descontar, yo creo que una veintena deben de ser locales, o de ciudades circunvecinas, calculo, quizás de esos 260, a lo mejor 15 o 20 son locales o que no nos implican un costo, por ejemplo, pero la mayoría. Del programa científico, debemos estar hablando de unos 70, 80 especialistas que invitamos. Del programa literario es difícil ahorita darle el dato porque la mayoría de los más de 600 escritores lo traen las editoriales y ellos financian absolutamente, bueno, no solamente financian su transporte y su hospedaje, inclusive pagan el espacio de la FIL para hacer la presentación del libro correspondiente. Muchos de los invitados al programa literario son invitados y patrocinados por sus propias editoriales, aprovechamos su presencia para invitarlos a alguna otra actividad en el marco de la feria o para eventos especiales, como es el caso de Ecos de la FIL. Muchos de ellos nos hacen el favor, y con gusto lo hacen, quiero decirles, de ir a las diversas escuelas preparatorias del sistema que tiene la universidad para hacer extensivas sus presentaciones o sus conferencias. Le ofrezco un rato más darle los datos con puntualidad, no podría decirle exactamente el número, salvo que Marisol lo tenga, ahorita le cedo el uso de la palabra. Y con respecto a la otra pregunta, sí, este año estamos recibiendo un apoyo para el programa cultural del gobierno del estado de 2 millones de pesos, que es el que nos viene dando desde hace varios años. Ese apoyo nos lo sigue dando el gobierno del estado. Le pediría a Marisol que por favor especifique. ¿Cómo no? El gasto total de invitados es de 18 millones de pesos. Yo quiero además añadir que independientemente de que el programa literario, muchos de los autores que vienen efectivamente pagados por sus propias editoriales, por sus casas editoriales, tenemos un apoyo por parte de las embajadas. Por ejemplo, todo el Festival de Letras Europeas viene gracias al apoyo que tenemos con las embajadas. Acción Cultural Española cada año nos apoya también con viajes y con presencia de escritores de España, y con diferentes instancias tenemos patrocinios y apoyos, de tal manera que muchos de estos invitados, el consulado de Estados Unidos, lo mismo, muchos de estos invitados no están realmente, no es un egreso de la propia FIL, sino que se arma a través de esta red pues yo diría de complicidades y una alianza de gente que apoya la feria. Déjeme simplemente agregarle, en mi intervención inicial hablé de 3,000 actividades. Pues tiene que poner detrás de cada actividad, al menos hay una persona del otro lado, ¿no? Pues que de alguna manera son invitados. Pero de esos, diversas entidades cubren sus gastos para estar presentes. Como por ejemplo, los de la delegación de Sharjah, como de los invitados de honor de esta feria, los pasajes de estas delegaciones del invitado de honor los cubre el propio país invitado de honor, ¿no? Nosotros cubrimos nada más, bueno, no nada más, el hospedaje y muchos gastos más, pero el transporte, por ejemplo, lo cubre el invitado de honor. Pero si estuviera usted interesada en detalles sobre esto, con mucho gusto se los hacen llegar. Una pregunta para Raúl Padilla López y otra para Marisol. La primera es preguntarle, la feria vuelve con todo, pero sigue habiendo, por lo menos para mí, un agujero, digamos, entre las relaciones entre el gobierno federal y la feria. Dígame si esto es así o es mi impresión. La otra, que alabo muchísimo la venida de Ariana Harwick, porque es una persona que mantiene una disputa, digamos, con el feminismo. Trae otras cosas, digamos, para debatir, y me parece muy importante que en el medio de toda este remolino que hay con la literatura de las mujeres venga Ariana Harwood. No sé si quisieras decir algo. Sobre la primera, la segunda le voy a pedir a Marisol que lo haga. No, yo no hablaría propiamente de un agujero, ¿no?
Déjeme decirle, aprovecho estos momentos y disculpen que a veces abuso un poco del uso de la palabra. Esta feria, desde su sexta edición, la Feria del Libro de Guadalajara nació en 1987, organizada por la Universidad de Guadalajara, con un apoyo extraordinario del entonces gobernador del estado de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo. Tengo que aprovechar en agradecimiento y en memoria de señalarlo, porque es una feria que, diseñada y proyectada desde la universidad, la primera fue totalmente financiada por el gobierno del estado cuando Enrique Álvarez del Castillo era gobernador. En mi opinión, un gran gobernador, no pasa a la historia de Jalisco como uno de los más relevantes, era un gran intelectual, un gran abogado, discípulo de Mario de la Cueva, un gran lector, un gran cinéfilo, que patrocinaba y apoyaba y apoyó varios proyectos culturales durante su gobierno, entre otros la Feria Internacional del Libro, que desde un principio se proyectó como un evento autofinanciable, pero no desde la primera. Pusimos claramente en documentos la meta de que a la sexta sería autofinanciable. La primera fue financiada por el gobierno del estado, se recuperó el 50% con la que se financió la segunda, el resto lo aportó también el gobierno del estado. A partir de la tercera, perdón por esta microhistoria, hubo cambio de gobierno. El sucesor de Álvarez del Castillo, como sucede en nuestro país, lamentablemente, los gobiernos que llegan normalmente no quieren saber nada del anterior. Yo creo que está mal, pero eso sucedió. Pero es cuando un servidor le tocó ser electo rector de la Universidad de Guadalajara. Yo como rector creí que no había mejor inversión que se pudiera hacer en el ámbito cultural que apoyar la feria, en los déficits que cada vez eran menores, del 50% de la primera hasta paulatinamente 60 de la segunda, 70 de la tercera, cuarta, ya no me alargo más en la historia. A partir de su sexta edición, esta feria fue autofinanciable y así lo fue durante todos los años, hasta antes de la pandemia, en donde no solamente ha sido autofinanciable, sino que ha generado remanentes que se han destinado a mismas actividades, básicamente de fomento a la lectura. Bueno, y ha sido saludable en sus finanzas. En todos esos años, en unas administraciones más, en otras administraciones menos, claro que ha tenido apoyos de diversas instancias gubernamentales para su programa cultural, que nos ha permitido hacerlo más extenso. Y efectivamente, históricamente, esta feria contó con un apoyo del gobierno federal que en esta administración no lo ha tenido. Pero yo no lo identificaría como un agujero, ni mucho menos. Hay otras formas de apoyo que está dando el gobierno federal, con su presencia, con su participación. Bueno, el Fondo de Cultura Económica es gobierno federal, ¿no? Si ustedes ven, el stand del Fondo de Cultura Económica se conserva del mismo tamaño, con la misma presencia, con la misma participación. Por eso yo no hablaría de un agujero. Simplemente no estamos contando con el auspicio que históricamente se contaba. Esperamos que en algún momento regrese ese auspicio, pero para poder hacer más cosas. Pero déjeme decirle que no podemos identificarlo como agujero ni como vacío. La Feria del Libro ha venido sustituyendo una serie de apoyos de agencias gubernamentales por patrocinios privados, que esos también han crecido, y ya no me extiendo, pero quiero hacerle estas, y disculpe que me haya extendido estas reflexiones, en torno a su pregunta. Y lo demás le pediría, por favor, a Marisol. Bueno, con Arianna Harwich es una figura que ha regresado, que realmente me parece una de las escritoras que mejor postula justamente estas nuevas tendencias, que argentina residente en Francia y una chica además con una mucha fuerza en cuanto a su escritura. No es la única, afortunadamente tú y yo hablábamos, Mónica, previamente de la presencia de gente como Luisa Valenzuela. O sea, tenemos gente de distintas generaciones que ha abordado pues el asunto femenino, el feminismo o la postura de la mujer desde muy distintos momentos y distintas posturas, y creo que esa es la importancia y la riqueza. También Carla Planter habló de lo que se va a hablar de la mujer en el mundo árabe. Destacamos la presencia de Budur al-Qasimi, que además de ser una de las figuras de la autoridad de Sharjah, es una mujer que es presidenta de International Publishers Association y además una entusiasta de defender los derechos de las mujeres editoras en el mundo. Tiene una asociación para defender a las mujeres editoras. Entonces, creo que son distintas versiones de mujeres que están dando la lucha en muy distintas trincheras.
Sí, buenas tardes. De este lado, Rodrigo de la Rosa, de Grupo Imagen. Preguntarle, licenciado Raúl, el año pasado, en la inauguración de esta feria, usted hablaba de que se tenían que negar siempre a que hubiera un pensamiento único. Un año después, ¿pensaría usted que de alguna forma el país podría estar en riesgo de que se quiera imponer un pensamiento único, ya sea desde el gobierno federal o el gobierno local? Y la otra parte, perdonen que meta un poquito de grilla, si van a invitar al gobernador Alfaro a la inauguración. Muchas gracias. Bueno, mire, hoy vengo bien conciliador, bien, bien prudente, bien bueno. En lugar de una respuesta, le vamos a extender una invitación a la FIL para que tenga la oportunidad de asistir a cuando menos una media docena de eventos en la que la temática principal va a ser esa, que con democracia, gobiernos únicos, visiones únicas, tendencias autoritarias y muchos etcétera. Ahorita, como la mía sería una opinión entre varias, dentro de la misma universidad, en la universidad no se comparten, no hay una visión única en torno a lo que está sucediendo en el país. Hay visiones diferentes, es una universidad plural. Yo no quisiera, no se contamina. Yo soy simpatizante del debate, pero decirle que sí, lo que hemos dicho, lo hemos dicho porque así percibimos lo que está sucediendo, pero prefiero que mejor nos acompañe para esta serie de debates que nos va a ser muy interesantes en torno a lo que está sucediendo. Sí, a los gobiernos, todos los años, a los gobernantes, todos los años desde la primera, estamos hablando ya de 36 años, y ha habido altas y bajas. Sí, la universidad ha estado sujeta a presiones de diversa naturaleza, y sus relaciones, por así decirlo, intergubernamentales han tenido altas y bajas. Hemos tenido mayores problemas con los ámbitos gubernamentales, mucho mayor que los que hemos tenido recientemente, tanto federal como estatal, y sin embargo la Universidad de Guadalajara mantiene indefectiblemente su postura de tolerancia, de inclusión y de respeto hacia todas las instancias, ¿no? Aunque seamos agredidos. Indefectiblemente todos los años son invitados todas las autoridades federales. Son invitados el presidente, es invitado el gobernador, su pregunta, sí, será invitado el gobernador, todos los años lo hacemos, él decidirá si viene o no, pero quise hacerle estas apreciaciones en torno a su pregunta. Gracias. Adelante. Licenciado Raúl Padilla. Las que ustedes quieran. Sí, muy bien. ¿Cuál ha sido el mayor reto para llegar a esta FIL casi al 100%, como bien lo estaba diciendo, financieramente, elaborar un programa que, bueno, pues tuvo dos años, ¿no?, difíciles, ¿no?, entre la pandemia y todo eso? ¿Cuál ha sido el mayor reto o conservar esta independencia de la que estaba hablando en estos últimos, pues, 30 años, ¿no?, que son autosustentables? ¿Cuál es como el mayor reto al que se enfrenta la FIL para esta edición y para las que vienen, ¿no? Bueno, los retos son muchos. Porque el mayor reto es lograr las presencias que cada año logramos. Ese es como reto, híjole, no es fácil. No es fácil porque, déjeme, aprovecho para decirlo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que año con año tiene muchas personalidades, destacadísimos escritores, destacadísimos intelectuales, no cubre honorarios por participar. Sí cubrimos los gastos de transporte y hospedaje y los que se suscitan, pero no cubrimos honorarios en un mundo en que en las últimas décadas pues ha evolucionado de tal manera que la mayoría de las destacadas personalidades de la literatura y de la academia cobran por participar. La magia que tiene la FIL, que en gran medida se la debemos a las editoriales, lo que pasa es que muchas de estas personalidades las invitan las editoriales que traen sus libros, que les interesa difundirlos y promoverlos, y por supuesto a estas personalidades les interesa que sus libros se difundan y por eso asisten muchos de ellos. Y otros porque de alguna manera la feria ha podido desplegar este atractivo, ¿no?, en lo literario, que es en primer término, en lo académico, que ya lo narró Carla Plante, en lo científico, y hemos logrado mantener estas características
Por eso, prefiero decirle que nos da mucha satisfacción seguir manteniendo precisamente este esquema y esta convocatoria, a pesar de lo que ha sucedido. Quizás lo que usted quería preguntar, más que retos, dificultades, ¿cuál ha sido la mayor? El conservar su independencia, sí, efectivamente. Yo lo digo con mucho orgullo, con mucha satisfacción, pero vivimos en un país en donde lamentablemente los gobiernos se les hace difícil aceptar que haya cosas o actividades o acciones que salen a su margen de decisión. Por eso, cuando me preguntan en el extranjero, bueno, ¿y por qué una universidad organizando una feria de libro? Pues porque la estamos organizando, porque es el motivo para un gran momento cultural, y que tiene que ver con el pensamiento libre, tiene que ver con la libertad de expresión. Quizás el mayor problema, por así decirlo, ha sido el sortear con esta especie, digamos, de resquemor de entidades gubernamentales a algo que no deciden, que no controlan ellos y que cada sexenio tenemos que estar elaborando. Puede registrarlo como el principal desafío, por así decirlo, pero que por fortuna, y esa, gracias a la cobertura de la universidad, durante 36 años se ha podido conservar. Y perdón, hace rato que hablé también de números y de invitados y demás, es el momento para agradecerle al rector general de la universidad, Ricardo Villanueva, el gran apoyo de la universidad para sobre todo los 2 años difíciles de la pandemia, más difíciles de la pandemia, poder salir adelante. En gran medida lo logramos gracias al apoyo del rector general de la universidad. Aprovecho para expresarlo. Sí, buenas tardes. Enrique Vázquez, de Milenio. Bueno, a mí me gustaría saber, sé que son dos actividades, bueno, dos eventos, digamos, diferentes, pero digo, la feria ha tenido una participación importante en esto de los festejos de Guadalajara, capital mundial del libro, que se han, pues llevamos ya lo que va del año, ¿no? Y quisiera saber cómo se conecta ahora con las fechas de la FIL, o sea, qué eventos, y de qué manera el poder haber hecho estas actividades a lo largo del año, pues retroalimenta un poco la programación y lo que ya se venía dando con la feria, ¿no? Bueno, digo algo y quizás Marisol pudiera agregar. La Feria Internacional del Libro jugó un papel muy importante en la decisión de la UNESCO para determinar que Guadalajara fuera la capital mundial del libro. Estuvimos desde el planteamiento, la gestión, el cabildeo y muchos etcéteras para que esto se lograra. Y hemos estado con el Ayuntamiento de Guadalajara, codo con codo, en el despliegue de todo este programa, en el cual la Universidad de Guadalajara tiene un número muy importante de actividades. Hoy cité una de ellas, ¿no? La exposición que se está llevando a cabo aquí con la Biblioteca Juan José Arreola y el Sistema Universitario de Bibliotecas. La programación que tenemos en la Feria del Libro puede insertarse dentro de las actividades de Guadalajara, capital mundial, y seguiremos llevando a cabo actividades hasta el próximo mes de abril, en que termina el ciclo, pero quizás Marisol pueda agregar algo más al respecto. Bueno, yo solo diría que efectivamente todo lo que se hace pues abona a Capital Mundial del Libro. O sea, no se podría pensar en la capitalidad de Guadalajara sin la feria, y 3,000 actividades alrededor del libro, de la lectura, de la cultura escrita, de la cultura en general, de la educación, qué mejor manera de continuar con esta labor. Además de todo lo que hacemos, no solamente en la feria, toda la Universidad de Guadalajara ha desplegado una cantidad de actividades desde el 23 de abril que comenzamos y que seguirán hasta el 23 de abril del próximo año. Buenas tardes, Miguel de la Cruz del 11. Hay otras ferias que incluso yo diría que destacan mucho, que son gratuitas, que el acceso es libre. ¿Qué opinión tiene al respecto y si en algún momento se podría visualizar esta feria con un acceso libre? A ver, en mucho tiempo vuelve a ser una de las preguntas más difíciles, que en realidad es fácil de responder. El debate fuerte se dio al principio. Trasládese usted, por favor, a los 80s. Y el ambiente que había en México, particularmente en las universidades. En los 80s, que es cuando arranca la Feria del Libro en el 87, fue uno de los principales temas, porque vivimos en un país, y desde los 80s,
en realidad en este aspecto que voy a narrar, no ha mejorado mayormente, con muy poco recurso para la actividad cultural. Es algo, desde la feria, lo hemos debatido, lo hemos discutido, lo hemos señalado, gobiernos priistas, gobiernos panistas y ahora gobierno morenista, eso no ha cambiado. Lo que este país destina a la cultura es realmente exiguo. No es ni el punto, no me acuerdo, dos, tres del Producto Interno Bruto, cuando la recomendación de las agencias internacionales es cuando menos sea el 1%, no es ni el punto 30% del presupuesto federal, cuando las agencias internacionales proponen que cuando menos debería ser el 2%. Este país destina muy poco a la cultura. Y de lo que destina, compite con muchos ámbitos, por ejemplo. Por ello, desde el nacimiento de la feria, fue el gran, digamos, cuestionamiento que nos dio, ¿cómo la hacemos autofinanciable? Porque va a ser difícil que esta feria pueda tener subsidios gubernamentales por el exiguo recurso que haya cultura, que compite con otras necesidades más esenciales, como por ejemplo la formación artística. Quitarle recursos, por ejemplo, a las escuelas de arte para financiar una feria de libro, en donde la respuesta gubernamental sería, bueno, pues una feria de libro, pues el libro es una industria, pues que lo financien las cámaras, ¿no? Y lo que pasa es que para nosotros la feria de libro fue, de alguna manera, el pretexto para llevar a cabo este gran momento cultural. Se debatió mucho, se discutió, y por eso desde ese entonces tener como una fuente de ingreso para poder hacerla autofinanciable, para poderla hacer realidad, una cuota mínima, que en ese entonces la fijamos en 10 pesos. En 36 años solamente ha subido, bueno, hoy ya escucharon, 25 pesos. Entrar en ese debate, si con gusto digo, lo volvemos a entrar, la feria, mucha gente entra pues, por cortesía. Por ejemplo, los niños, la mayoría de los niños que vienen al programa infantil y que hacen su promoción correspondiente no cubren. Pero efectivamente la mayoría tiene que pagar sus 25 pesos. Creemos que es algo más bien simbólico, pero que si lo suma por las cantidades que arriban a la feria del libro, sí, es un ingreso importante para poder lograr su sustentabilidad. Y yo creo que todo el público, todos los lectores que asisten a la feria, lo pagan con gusto, dado que en realidad el mayor gasto que hacen cuando vienen a la feria es en la adquisición de libros y lo que tienen que… pues bebidas, básicamente alimentos, porque la mayoría de los que asisten a nuestra feria transcurren más de 3-4 horas en la misma. Para nosotros no es un tema propiamente a discusión, porque creemos que el ingreso es muy simbólico propiamente, pero si la pregunta va en el sentido si pensamos quitarlo en el futuro inmediato, no tenemos pensado por lo pronto quitar esa costo de ingreso a nuestra feria del libro. Es más, por ejemplo, perdón por decirlo, sí, pero que es más barato que, por ejemplo, las fiestas de octubre, ¿no? Que todo el mundo que entra tiene que pagar las fiestas de octubre. Y ve usted la oferta que hay en una y la oferta que hay en nuestra feria del libro. Gracias por el comentario. Por acá. Tenemos tiempo para una pregunta más. Sandra Karina Hernández, de Radio Educación. Ya nos hablaron de que la feria en esta edición alcanza su equilibrio después de la pandemia y es un gran logro, hay que decirlo, pero me gustaría saber cuál es la visión que ustedes tienen hacia dónde va la feria, cómo vislumbran el futuro de la feria, porque todos sabemos que ha adquirido dimensiones enormes, incluso otros eventos que también organiza la universidad, como la feria como el Festival de Cine. Todo mundo opina que es demasiado grande y que debería de constreñirse. ¿Hacia dónde va la feria en este sentido? Híjole, es que son preguntas que a veces al que se lo preguntan, inmediatamente, ay, tengo que decir algo que suene muy interesante, atractivo. Déjeme decirle humildemente, creo que nuestra feria desde hace varios años llegó a lo que quería ser. Si es muy grandota… Pues sí, hablé de 3,000 actividades, muchos programas, el literario, el académico, dentro del literario,
el Salón de la Poesía, el Encuentro de Dramaturgia, los diversos encuentros en torno a los diversos géneros, las letras europeas, el Festival de Letras Europeas, el Festival de Letras Brasileñas, y si nos vamos al académico, la serie de foros. Yo creo que como formato desde hace rato llegamos a lo que queríamos. Siempre ha habido y habrá evolución e innovación. Recientemente, por ejemplo, abrimos el Salón del Cómic, abrimos precisamente el área gastronómica, y seguramente conforme pase el tiempo añadiremos algunas secciones más y quizás algunas otras decidiremos que su formato está agotado, como en el pasado ha sucedido. En esta, entre las novedades, es que para cerrar la feria tenemos un gran foro de periodismo, un encuentro de periodismo coorganizado con la Fundación Internacional para la Libertad y el Canal 44, en donde se invitan a una veintena de destacadísimos periodistas de diversas partes del mundo iberoamericano. Por ejemplo, ese es un ámbito nuevo. Lo que le puedo decir es que a futuro estaremos palpando más que hablar de formatos diferentes. Y déjame decirle, perdón, sé que me extiendo mucho en el uso de la palabra, porque tampoco ya es debate actualmente. Hace 10, 12 años, nuestro tema, ¿qué vamos a hacer cuando, como ha sucedido con la mayoría de las otras industrias culturales, la revolución digital nos cambia el espectro del mercado, ¿no? Simplemente digo, para recordar, la industria musical tuvo un giro de 180 grados, de un lado a otro, ¿no? La industria musical, ya no hay discos, ya no hay cassettes, lo que hay son aplicaciones. Y ustedes saben que en la industria editorial, en la industria librera, pues por supuesto hay libros, hay el libro electrónico. Hace 12, 14 años nos preguntamos, ¿qué va a suceder cuando ya no esté el libro de papel como principal vehículo de transmisión de la lectura y de la literatura, ¿no? No, los debates se dieron en todo el mundo y resulta que, por supuesto, que la revolución digital tuvo efecto. Ahora, la multiplicidad de ofertas que hay en plataformas digitales es enorme, pero la edición en el libro impreso no solamente no tiene riesgo de desaparecer, sigue creciendo anualmente, y eso tiene su explicación, pero ese es motivo de varias de las conferencias que va a haber en la FIL, y la invito a ella. No, nuestra meta en los próximos años es mantenerla como está, mantener sus indicadores, y en todo caso el reto es en cada programa tener la capacidad de saber innovarlo para seguir dándole al público lector lo que está esperando, lo más atractivo, lo más interesante, lo más importante, mantener la independencia de esta feria, que yo creo que es un valor de la misma, mantenerla como un espacio libre para la libertad de expresión en el país y en América Latina, y seguirle dando buenas cuentas a los lectores de este país y a quienes año con año nos visitan a nuestra feria. Únicamente nos resta agradecer a las personalidades que nos acompañaron presidiendo este acto y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias.